De todo un poco, es un disco sorprendente, con canciones muy duras que hasta para mí, que conozco todas las canciones de la banda en su historia, se hacen difíciles de escuchar, ¿no? Porque son duras, o sea, hay guitarras muy sucias, muy, muy fuertes, ¿no? Que no son fáciles de digerir. Sin sentido y que no servía para nada, y un día se me ocurrió hacer esto. Y ese momento en que las manos a uno se le van solas, y bueno, después uno busca la melodía y va a salir, pero es el momento en que uno se da cuenta: acá tengo algo, que no es como el resto de los otros temas que tengo. En este disco, el Pepe, digo, mete tres goles en media cancha. Pero lo mejor de Gabriel, de Ojos Rojos, fue que la tocábamos y empezábamos. Dos vueltas y tocábamos, ¿no? Y venían. Después venía el. Y ¿por qué no pones eso al principio? El Pepe siempre decía que era muy parecido a algo. A algo clásico. O una vez lo escuché decir eso, ¿no? Y nunca lo he escuchado por ahí, pero era. No haber puesto ese arreglo al principio. Era. No sé, es como si la Marsellesa no empezara con los acordes iniciales. O como si la Quinta de Todo no empezara como empieza. Maravilla fue editado originalmente por Orfeo en octubre del año 93, una época en la cual el rock nacional apenas soñaba con la convocatoria que tuvo una década después. Y el repertorio de aquel álbum convirtió a Maravilla en uno de sus mejores trabajos. Temas como Todos Borrachos, Ojos Rojos, No Es Una Pena y Condenado al Corazón son ineludibles en cualquier concierto de Buitres hasta el día de hoy. Que fue en el 93, nosotros sacamos este disco. Hubiera pasado igual, pero está bueno que hubiera sido con este disco. O sea, este disco nos potenció muchísimo. Porque tiene una serie de temas que son clásicos, que si no lo tocamos ahora, la gente nos mata. Era lógico que lo hicieran, tenían todo para explotar. El tema cuándo, dónde y cómo. Y con Maravilla explotan. O sea, fue brutal. La historia de la banda está relacionada con lo que hace arriba del escenario y bueno, es una banda muy honesta, o sea, lo que se ve es lo que hay. Y bueno, para el directo este tipo de temas vinieron espectaculares. Fue algo fantástico. Estaba todo borracho, Condenado al Corazón, Ojos Rojos. Y todavía le agregamos como cover le agregamos No Es Una Pena, que una versión punk de It's Not a Shame, inspirada de Fats Domino, pero que estaba inspirada más que nada en la versión de McCartney. No Es Una Pena, es un tema que nosotros tocamos desde el 89. Y como estamos terminando de grabar Maravilla, grabar el disco, estamos
onda para guardar todas las cosas y para guardar los equipos alquilados. Paró y dijo, yo no quiero nada para grabar, ¿no? Pero esas preguntas, como, uno no puede hacer las preguntas. Y no sé, me dijo, sí, sí, y no es una pena. Una canción que siempre les pide y nunca tocan, que es Todos tienen algo que ocultar, incluso John Lennon y su yo como uno. Creo que es una de las mejores canciones en la historia de Buitres. Pachanga, y era nuestro jefe interno, y después se saltó un tema con él. Canción de ese disco para vos es la mejor, creo que Ojos Rojos es la canción más completa, ¿no? Y está ahí peleando con Condenado al Corazón, pero Ojos Rojos en particular es como el himno de ese disco. El baile de caballo es la mejor de lo que escribí. Escribieron, viendo la lista de temas, escribieron mucho Gustavo y el Pepe, ¿eh? Y creo que las mejores cosas las escribieron ellos. No me lucí demasiado en este disco. Nada brillante, pero le hemos dado el giro que nos hacía falta y con el cual, bueno, a partir de ese momento pudimos conseguimos un repertorio sólido. Nos sentimos con armas, nos sentimos mucho más seguros. Siempre me dio miedo los caballos del estadio. Tengo un recuerdo de chico así con mucho miedo, vi cuando atropellaban gente. Digo, terrible, ¿no? Bueno, y aquellas filmaciones que había, que eran medias clandestina de los caballos atropellando gente en 18 de julio. Y había quienes decían que la canción surgía en respuesta al Buen a Caballo de Nickel, ¿no? O sea, nada que ver, pero eran cosas que a la banda llegaban, ¿no? Que de repente no calza los puntos, a mis maneras de ver, de Condenado al Corazón o Ojos Rojos, pero es otra de las canciones que no te mata poner en un repertorio, ¿no? Cuando decís tal y tal y tal y tal, El Baile del Caballo. Es una canción que habla un poco del ritual futbolístico, de la importancia que tienen los dioses terrenales, que son los jugadores, los ídolos y todo ese tipo de cosas y todo lo que pasa. Y igual, de todas maneras, también al mismo tiempo entrevera de que, bueno, que en realidad no me gusta contar demasiado de qué hablan las letras, pero que en realidad hay determinados momentos de tu vida que los tenés que disfrutar y cuando no te tenés que guardar, y que son esos los lugares, esos los momentos, y bueno, de repente en esos momentos son los que realmente tenés que vivir y los tenés que vivir intensamente, ¿no? Y es muy, muy pisto esa bajada. Muchas cosas de Johnny Thunder, ese tipo de bajadas de rock clásico que está espectacular. Llegar a las factorías y bueno, que la gente estuviera coreando los temas
a los recitales en el garaje de Pando, o a los recitales de Las Piedras. Digo, ese año hicimos tres factorías, tres garajes, cuatro ferrocarriles en Las Piedras, yo qué sé. Era realmente infernal lo que estaba pasando con la banda. Más allá de que luego teníamos discos, repito, éramos una banda que tocaba. Y se podía el lujo de subirse un camión y ir a tocar a Melo, Paisandú. Pero el Maravilla hizo como explotar a la banda, definitivamente. Guillermo Peluffo ha sido mucho más que el hermano del cantante de Estómagos y Buitres para cualquiera de estas bandas. Guillermo, junto al hoy cantante de Buenos Muchachos, junto a Pedro Dalton, se encargaron de pintar los telones, decorar el escenario y hasta ilustrar gráficamente algunos de sus discos. Guillermo, por ejemplo, ya había probado con la tapa de Estómagos, No Habrá Condenado Que Aguante. Había también diseñado el arte del primer disco de Buitres y fue el responsable de la calavera que gobierna la portada del Maravilla. Mi hermano había hecho todos los dibujos de la tapa. Es más, los cuadros hizo mi hermano Guillermo parte de todo, pinta. Cada tanto pinta. Y había hecho unos cuadros que estaban buenísimos, que fueron un poco fue alguna de las cosas que quedaron identificadas un poco con Buitres, con la parte estética. Después vinieron las dos calaveras de Buena Suerte Hasta Siempre. Bueno, este es el inicio de esas dos calaveritas, ¿no? O sea, me dijeron que se iba a llamar Maravilla. No sé por qué me pareció que tenías una calavera con los dientes grandes. Y que podía funcionar el detalle de la textura, de la pintura, así y tal. La calavera grande con los dientes grandes es una parte, pero sale de un dibujo. Nosotros teníamos la escenografía con las calaveras, eso, con los dibujos de Guillermo. Que lo pintaron con Pedro Dalton. O sea, salió un poco de esa cosa dark, media, un poco ya pesada de todo lo de los 80, ¿no? Este es un disco del 91, 92, y bueno, fue por ese lado que era como abordar esa temática de otro, un lugar un poco más estridente, en el fondo así pintado un artista plástico inglés famosísimo, que es un genio, que se llama Francis Bacon, que juega con unos contrastes de colores muy fuertes contra figuras un poco monocromáticas, pero es entre otras cosas, ¿no? El nombre del disco en particular, Maravilla, yo me acuerdo que en aquella época, según la cantidad de amigos, estábamos leyendo libros de Enrique Barrios, como el loco, ¿no? Leer libros de Enrique Barrios, y Enrique Barrios tiene un libro que se llama Maravilla. Y esto se llama Maravilloso Mundo de la Magia o así. Dijimos, bueno, ahora, este es el dibujo y Maravilla con Y como Inodoro Pereira. Fue tal cual. La calentura que tenía para hoy no se fue. Para mí, aún hoy sigue siendo un disco esto. El disco es este. No esa cosa chiquita así. Con un plástico arriba que veías un dibujito chiquito. No. Fue como que en el momento me rechinó, así, esto es un disco ahora. De gente que te viniera a cuestionar que no tendrías que no tengo derecho a cantar rock and roll, por ejemplo. Pero bueno, ese tipo de cosas a la larga uno aprende a entender que pasan cuando la gente realmente siente mucho, realmente les pega mucho lo que estás haciendo. O sea, a veces no pueden manejar mucho las emociones y en vez de decirte, te agreden, ¿no? No, Borrachos es una muy buena canción de rock. O sea, con una excelente letra, ¿no? O sea, la canción del borracho y viva el alcohol.